Panama Light y Promociones Murillo presentan Momentos de Gloria en Salsa Panameña. En esta ocasión nos vamos a sentir muy orgullosos de tener una gloria en este deporte a nivel nacional, internacional y latinoamericano, como fue el primer campeón mundial panameño, Panamá Al Brown. Veremos señales inéditas, videos inéditos en Momentos de Gloria. Y esta es su promotora, Promociones Murillo. Saludos. Colón, Panamá, nace una de nuestras grandes glorias del boxeo. Alfonso Teófilo Brown, mejor conocido como Panama Al Brown, el 5 de julio de 1902 en Colón. El miembro del Salón de la Fama hace historia al convertirse en ser el primer boxeador hispano en ser campeón mundial en los pesos gallos de 118 libras con una altura de 1.80 metros. A lo largo de su vida se dedicaba a muchas cosas, entre esas bailaba, era compositor, boxeador, tenía su propia orquesta. Era un showman. En 1929, después de derrotar a Gregorio Vidal, gana el título gallo de las 118 libras. Y en 1930, vuelve y gana títulos gallos, después de haberlo perdido, de la NBA e IBU, después de derrotar a Johnny Erickson y a Eugene Ward. Observemos a la gloria del boxeo panameño de Colón. Hay que sentirse orgulloso de ser panameño en estos momentos. Aquí lo vemos con su propia orquesta. Nuestra gloria, Panama Al Brown, muere el 11 de abril de 1951 en Nueva York a los 48 años después de una enfermedad terminal, tuberculosis. En este momento que más el boxeo panameño necesita inspiración, observemos el video y luego tendremos el placer de escuchar y ver a Teófilo Al Brown con su propia orquesta. Este número de Music Hall se ve en una idea de la entrenamiento que yo haré para mi próximo match o Velodrome d'Hiver. Merci. Thank you.
Y esto fue Salsa Panameña en Momentos de Gloria con Panama Al Brown.